Si la hipocresía fuera dinero, uy, muchos seríamos millonarios, 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 millonarios. Lo peor de todo es cuando tú sales a tu canal en YouTube y te juras ser no hipócrita, y al final, para los que sí entendemos, te haces notar como hipócrita y juegas con los cerebros de la gente débil. Y nosotros hemos visto este fin de semana que se fue, que el Aseriano, el Marciano, juntamente con la Piguisa Beristain, salieron a decir cosas de Jorge Calacajal y compañía. ¡Cómo me encanta! Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a analizar lo que se dijo dentro del programa de la Seriano y de la Piguisa Beristain. Y aquí nosotros comenzamos a hacer espectáculos al todo el público. Hay que comentar el tema dentro del programa. Y a mí me encanta comentarlo, así que lo vamos a hacer aquí. No te pierdas este episodio. Promete, mamita, promete. Pero quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. De esa manera, cuando te suscribes, tú estás contento escuchando a este servidor y yo haciendo mi trabajo como realmente se debe de hacer. Y aquí nos estamos alistando para vertirlo de la Carvajal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya que me encanta! Convertirme en la Carvajal, porque ella, pues, ya sabemos, es medio diabólica. Y como vamos a hablar de ella, ¡ay, aquí con todo! Efectos especiales aquí en el programa. Con efectos especiales y todo. ¡Ay, igualita la Carvajal! Estamos... ¡Ay! Vamos a hablar del tema, no te puedes perder el programa definitivamente. Ay, yo con locura y media, pero sí, vamos a empezar el programa el día de hoy, ¿ok? Ay, Rodolfo del Prado, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? También quiero decirle al público, obviamente, que su comentario importa. No solamente importa el comentario, sino también importa el like. Ay, qué divertido acá este programa, la verdad, mi querido público, sabe que lo quiero mucho. Y vamos a empezar el programa el día de hoy. Cambiando el tono de la música, recuerden que cualquier donativo lo pueden hacer por PayPal. No solamente, mi querido público, eso, sus comentarios importan realmente, déjenlo aquí. Y nosotros, ustedes van a poder interactuar con el público que se va a comunicar con ustedes. Y definitivamente, el día de hoy la guerra está declarada y nosotros venimos bien contentos y felices a comenzar a desmenuzar lo que pasa en el mundo del espectáculo y de la farándula. Y ustedes saben que yo soy el analítico del YouTube. Yo vengo a analizar todo lo que pasa. Yo no soy aquel que trae la primicia. Yo soy el analítico de YouTube. Y aquí vamos a comenzar a analizar todo. Y empezamos el bendito programa. Para comenzar a decir en este programa lo que otros callan. En el programa Chismes No Like, ellos ningunearon a sus amigos. Ya sabemos quiénes son sus amigos. El Argüendero, ¡tling!, la Jorge Calacajal, la Angélica Palacios y el Pitufo Tontín. Ellos son los amigos super ninguneados. ¿Y por qué motivo fueron ninguneados? Porque supuestamente aquellos amigos le tienen envidia y trabajan de poquito a poquito para construir algo, según lo que dijo el Seriano, el Marciano, que termina siendo el ágala parlanchina del medio, ¿no? Y como ellos no están en la televisión, aparentemente les tienen envidia. Claro, la envidia siempre existe. Como existe la envidia, el otro está envidioso. Todos están envidiosos a ellos, ¿no? El Seriano y el Marciano, juntamente con la Pilliza Beristain, se comenzaron a victimizar en su programa. Y todo el mundo, me imagino, que lo comenzó a aplaudir, porque ellos también tienen su público, ¿no? Ellos se victimizaron ante el público
colocándolo a los otros tres como los malos de la película. Cuando todos están allí, infiltrados, solamente por interés. En el mundo del YouTube, en el mundo de la televisión, en el mundo de las telenovelas y las grandes producciones, lo que más existe es la envidia y la hipocresía, que ahora nos quieren vender de que ustedes fueron en algún momento grandes amigos. No, lo que ustedes hicieron fue una unión estratégica para que de esa manera captar los seguidores de cada quien, y cuando les sirvió, lo usaron. Pero después, cuando tuvieron la posibilidad de deshacerse de ellos, se deshicieron para siempre y no les interesó nada. Supuestamente la envidia que le tiene Jorge Carvajal a Angélica Palacios y la Argüenderilla, juntamente con la Pitufo Tontina, es porque ellos están en Azteca y los otros no están allí. La indirecta fue bien directa y directa a la yugular. ¿Qué sucede? Para darle más cólera, analizando bien la situación, ellos pues aprovecharon el momento. Y esto lo que hicieron, yo creo que lo hicieron adrede, para que se mueran de envidia, de la envidia que supuestamente ellos ya le tienen, y no sabían cómo refregarle en la cara lo que supuestamente se les viene. ¿Qué cosa es lo que se les viene supuestamente? Supuestamente a ellos se les viene un contrato poderoso con una televisora en los Estados Unidos que los quieren allí adentro, a ellos. ¡Ay! Y como no sabían cómo refregárselo en la cara, entonces aprovecharon el momento y el pánico para hacerse los buenos amiguitos y de esa manera tenerlos allí. Según Seriano el Marciano, lo que manifiesta dentro de su relato es que esto empezó desde que ellos entraron a Azteca. No solamente Azteca, sino vino acompañado también con los premios de la radio. A pesar, según lo que dice nuestra querida Águila Parlanchina, de que ellos lo invitaron a los premios de la radio a todos, y todos ellos los odian. Y terminan diciendo, ¿no? Algo, ojalá que alguna televisora lo contrate a la Carjita Carvajal, y aquella que tiene la voz de trompeta y de gordita, que ha hecho un pacto con Satanás. Por eso estamos así el día de hoy, haciendo la recorrida y hablamos como él, hermana. Y nadie, pues supuestamente en televisión, lo quiere contratar. Ay, qué horror, qué barbaridad, porque son así. Ojalá que ahí los contrate, lo contrate a él en la televisión, después del escándalo de Verónica Castro. Sinceramente, no creo que nadie lo quiera contratar. Ay, Dios mío, qué horror. Ay, contrátenme a mí, pues, en la televisión. Aquí estoy, pero yo soy el que valía por la justicia. Ah, sí, ese mismo soy yo. Así que vamos a empezar. Entonces, aparentemente que el problema viene a raíz de los premios de la radio, porque supuestamente estos hipócritas, ¿no?, los invitaron. Pero todos sabemos por boca de la Jorge Calacajal, porque él lo ha contado dentro de su programa, que no los invitaron como realmente ellos esperaban. El público a veces no tiene buena memoria porque tiene muchas cosas que hacer, pero nosotros acá le hacemos recordar todo al público. ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerdan cuando? ¿Recuerdan cuando el Jorge Calacajal le dijo a ellos en un programa que querían una invitación para Betty la Fea? ¿Quién es la Betty la Fea? La productora de él. Por Federica y por horrible la tipa. Querían para el maridazo que no ata ni desata y que lo mantiene la otra. Querían para el Fernán, él es marido de lo de ella, sí, de la pactada. También la querían para el Mitch, también lo voy a meter a Mitch ahí, al Michichito miau. La querían para la hipócrita del medio, la fijidaza de la Angélica Palacios, para el argüendero. Y de esa manera ellos querían ir todos a la premiación de la radio, siendo la pandilla basura. Y como no los invitaron como el otro quería, pues se molestó. ¿Qué fue lo que sucedió? Para hacerle recordar al público, el último día de la un día antes a la premiación de los premios de la radio, lo invitaron a la Calacajal y a su compañero el Pitufo Tontín.
los mandaron al último asiento de la premiación de la radio. A pesar que la Caragajal había estado de rogona para que le den los pases para él y para todo el grupito que los iban a acompañar, y solamente les mandaron pase para dos. Uno, dos. Solamente pase para dos, no le mandaron más. No le mandaron más invitaciones y eran mucho más personas, ¿no? Entonces, ese es el fastidio que aparentemente tiene el otro ahí. Ay, Dios mío, después uno dice, pero ¿por qué, no? Ellos esperaban el pase para toda la manada. Los hipócritas aparentemente se pelean. ¿Por qué están peleados? Porque sí están peleados. Pero no se quieren seguir peleando. ¿Por qué? Porque comparten seguidores. Y como comparten seguidores, pues obviamente eso genera de que la gente, si se pelean, la gente no se le vaya. Y recordemos que ya ha salido ahí, ¿no? Ha salido una persona públicamente a decir lo siguiente. Y yo creo que esa persona que está haciendo una campaña. Hay un seguidor de la Caragajal. ¡Ay, la demonia! La de que vendió su alma al demonio de su madre. Ya salió uno de sus seguidores a decir que está haciendo una campaña para que no el público de la Caragajal se vaya del programa Chismes Trolley. Y seguramente que la Pelliza y la Seriano se han dado cuenta y pues por eso están así y sintieron el golpe, que eso le afectaría definitivamente, y por eso ellos están tratando de limar asperezas con la Caragajal diciéndole: ay, pero somos amigos, en algún momento quién sabe puedas estar en la televisión y nosotros estamos aquí para apoyarte, para avalarte y todo lo demás, pero no seas envidiosa. ¡Qué feo! ¡Ay, qué horror! Era amigo, no vio cómo se han juntado y se comienzan a pelear. ¡Pobrecitos! Se han comenzado. Para terminar el episodio de Rodolfo del Pado, porque miren su amistad, ¿eh? Aquí nosotros estamos analizando todos. Miren la amistad. Después de que ellos comenzaron a hablar sobre este tema, el hermano de la pillista, el bendito Leo, que es más burro que cualquier animal que nosotros hayamos podido ver en nuestra vida, le dice: miren lo que dice el hermano de ella. El hermano le dice, están hablando, ay sí, que la amistad, no debemos estar peleados, debemos estar unidos juntos como hermanos, mientras miembros de la iglesia vamos caminando por la busca de la muerte. Porque es el salvador de la Santa Muerte, ¿no? Por eso nos hemos vestido el día de hoy así. Mira, estamos haciendo un homenaje pactada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice el hermano de la Pelliza? El otro estaban hablando de la amistad, la sinceridad y todo lo demás. Y dice, bueno. Vamos a algo que realmente es importante. Y yo dije, ¿what? ¿Sorry con excuse me? ¿No se supone que lo que están hablando allí de la amistad, que no deberían pelearse, que no debería haber envidia, que ojalá que pronto ellos estén en la televisión y que no deberían tirarse perro muerto? No, el otro agarró y dijo, vamos a algo que realmente es importante, salgamos de acá, vamos a hablar de estos mediocres que no valen nada, entonces vámonos a algo importante y cambiemos de tema, por favor. Y los ninguneó a todos como le dio la gana. En pocas palabras, les tiró perro muerto a todos. ¿No se supone que son sus amigos? ¿No se supone que son importantes? Entonces, si son tan importantes, son tan grandiosos, hubieran cambiado el tema de otra manera. Y no le hubieran permitido al hermano de la Pelliza que los ningunee, que los trate como estropajo porque estaban hablando de ellos, y cambiaran el tema y ya. Ellos cambiaron el tema, no dijeron absolutamente nada, y yo creo desde aquí que si realmente fueran amigos,
Entonces le hubieran dicho, espérate, discúlpate un momento, párale el coche allí un ratito. Nosotros realmente somos amigos. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia tienes que decir lo que estás diciendo, zarrapastroso? ¿Por qué dices eso? Le hubiera hecho la pinza, ¿no? Pero no. Ellos cambiaron el tema como si no pasara nada. ¿No se supone que la amistad es lo más importante de todo eso? Pero no, no fue así. Les llegó, no les importó. Y cambiaron el tema. ¿Y qué pasó, no? Yo que hubiera sido sentado allí y hubiera estado hablando, pues, de mis amigos, ¿no? De Gustavo Adolfo Infante, de Isis Ceja, hubiera estado hablando yo, y hubiera dicho: voy a sacarme esto porque ya la hora de hablar de la pactada ya pasó. Y esta es la demonia. Acá todos estamos tratando de entretener al público, ¿no? Yo hubiera dicho: espérate un momentito, hermano. Estamos hablando de nuestros amigos de infancia, de niñez, amigos del YouTube, que nos hemos colaborado siempre. No es que pasemos a otra cosa importante. No, 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 no. Esto es importante, por eso estamos acá haciendo la aclaración del caso, para recuperar nuestra amistad y para que entienda que cada uno tiene sus propias ideas y cada uno piensa de diferente manera en el programa de cada uno. Así que esto es importante, quiero hacer la aclaración. Mi hermano está hablando porque tiene boca, no está pensando porque no es amigo de ellos, los amigos somos nosotros, y por ese lado, pues yo quiero aclarar esto para que no haya malos entendidos, pero no. A ellos le valía madre, lo que ellos querían hacer era refregarle a ellos en la cara para que se sigan muriendo de envidia, según ellos, porque yo no estoy en el cuerpo de nadie, yo no puedo decir si uno es envidioso o no, yo no estoy en el cuerpo de ellos, de repente no los envidia, aunque sus actos demuestran que sí, pero yo no lo puedo asegurar en el programa, porque ustedes saben que yo no aseguro nada, ¿no? Entonces, lo que quisieron hacer es aprovechar el tema, tocar el tema y decirle: mira, muérete de envidia, síguete muriendo de envidia, mándanos indirectas, todo lo que tú quieras. Pero vamos a entrar con una televisora en los Estados Unidos, Dios mediante, si es que se concreta. Pero como el karma los está persiguiendo, lo más probable es que no. Entonces, ese fue el momento y la oportunidad de burlarse de ellos de una manera inteligente, se podría decir. De una manera sutil, ¿no? Sutil, se lo dijeron de una sutileza así. ¿Estás que jodes? Entonces jódete con lo que te voy a decir. Y acá te lo digo entre amiguitos, así buena onda, buena gente. Te lo digo así, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Y eso fue lo que realmente pasó. ¿Cuántos creen mi teoría de acuerdo a lo que yo estoy analizando? Ay. Creo que todos mis seguidores van a estar de acuerdo con lo que digo. Pero la verdad, y prueba de ello es que el hermano de ella, de la Elizabeth Strunky, lo ningunea, el tal Leo, ningunea al grupo, que son la Carvajal, la Pactada y obviamente la Angélica Palacios. Y vamos a otro tema más importante. Y se van como si no pasara nada y no aclararon nada. Si fueran amigos, eso no hubiera pasado. Pero sucedió. ¿Qué les parece, mi público? Hoy es lunes, día de lentejas ricas y sabrosonas. Cómala todas. Cómala toda la lentejita con su pescado frito y su salsa de cebolla. Un refresquito de moliente. Qué rico, qué rico, qué rico. Y viene la suerte. Nos vemos. Un besito. Los quiero. Bye, bye. Eso. Dale.